Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy día un vlog distinto, esperando que les guste. Me acabo de bañar. Lo voy a compartir. Lo que hago antes de salir. Voy a salir con mis hijos. Ay, lo destapé. Okay. Miren para acá nomás. Voy a salir con mis hijos a un lugar, pero se acabó la vista. Voy a prender aquí el... se vea más claro un poco. Miren, ahí aprovecho para enseñarles cómo es que está mi cara. Me han salido muchas manchitas, uno que otro barrito aquí en esta parte, no sé si ven, ahí hay puntitos. De por sí yo tengo pecas, no sé si se logra apreciar. Ay, pensé que estoy contra la luz. Okay. Ahí mejor. Ahí. Me están viendo al natural. Natural. ¿De acuerdo? Ojerosa, siempre he sido ojerosa, de ello no me avergüenzo. Bueno, ahorita me voy a peinar porque voy a salir con ellos. Tenía que ir a recoger mi DNI el día de ayer, jueves 8 de agosto, pero como terminé cansada por el pedido de las tortas que he tenido, de verdad que ayer me sentí devastada, muy cansada, muy... me sentía mal, tenía demasiado sueño. Y bueno, el cabello siempre se me ha caído. Solo que ahorita se me cae poco, pero siempre se me ha caído desde joven. Esto no es nada comparado a lo que me sacaba antes de estar embarazada. Era un poco más, sinceramente. Ok, antes de, yo me echo vaselina a los labios. ¿Para qué? Pues cuida los labios. De paso me pongo labial, pero bueno, por mientras así en cero. Lo primero que yo siempre hago es ponerme a secar mi cabello, porque una vez que se seca al natural, al aire libre, como se dice, pues no me gusta cómo queda mi... esta parte del cerquillo, moña, no sé cómo le llamen. Está todo un desorden. Las cosas, no he arreglado aquí lo que he terminado de decorar el pastel. Como les digo, con el embarazo se me ha dado por estar así. Si termino cansada ya no me importa. Me voy a descansar y dejo las cosas así. Como está, como he acabado de repostería. A menos que sean cremas que tengo que guardar o los colorantes en su sitio. Una que otra cosa en su sitio, pero después no. Lo dejo así, no limpio, por decirlo así, no limpio. Ay, les estaba enseñando mis pecas. Ya me olvidé. Ok, ahorita les enseño. Primero me seco el cerquillo porque se seca y la verdad que no, no me gusta. Mi cabello de por sí es un poco ondulado.
me veo bien, lo que puedo en el reflejo. No, no me deja de venir el tío, me estoy secando. Lo único que se pide es mi cerquillo, nada más. No se pide nada más. Cuando estoy apurada, no me paso el peine ya. Solamente me amarro. Es decir, si es que me voy al mercado o algo. Lo importante para mí cepillar es mi cerquillo, nada más. Bueno, ahorita sí me voy a colocar mi... el polvito que me acabo de comprar. A ver. Ay, creo que es muy oscuro. A ver, vamos a ver. No me he hecho polvo ni nada. A ver si me ven. ¿Ven estos puntitos? Tengo barritos. Estos son mis pecas. Mis pecas. Soy bien pecosa. Acá un barrito. Otro. Uno que otro barrito me sale. Dicen que cuando es niña, por eso. Te sale barritos, pero... no sé. No sé. Me veo blanca, pero no estoy blanca. Por el reflector. Mi esposo me dice, ¿por qué te echas esas cosas? No te debes echar. Se te ve bien así, pero pues... Yo estoy acostumbrada a maquillarme. Y cuando ya estamos acostumbradas a maquillarnos, es complicado que nos quiten el maquillaje. Que nos dejen, que nos quiten la costumbre. Acá estaba la esponjita nueva. Con esta la retiro un poco. Para que no quede tan blanco. Y mis pestañas, bueno, como se sabe, mis pestañas pues no son rizadas. Mi esposo sí tiene unas pestañas hermosas. No puedo creer que esté haciendo este video para el canal. Bueno, como es de vlog, no importa, ¿verdad? Y bueno, me voy a rizar las pestañas, pero pues... lo voy a hacer a un ladito. Y ahorita, les enseño cómo me las rizo. No. ¿Qué uso? ¿Qué rímel uso? Mis pestañas son rebeldes. Ok, ahí ya tengo una pestaña lista. Bueno, pues no puedo mirarme. Ahora sí. Y uno, voy con otra pestaña. Bueno, para que me vean, a ver ahí. Un ojo rizado y el otro no. Ya. A ver. Falta un poquito. Yo no uso ese rizador de pestañas normal, amigas. Yo uso una cucharita. Solo para mis pestañas, claro. Ay, dije que no puedo verme acá. Y por último, ya por último lo que hago es pintarme las cejas. No uso color negro, uso color marrón para las cejas. Porque dicen que el negro, pues, el delineador negro te hace más la apariencia de mala.
Las peino. Bueno, pueden utilizar el... Yo no uso estas cositas, de verdad. Ahorita nomás, pero después. Ahí para peinar las cejas. Este lo dejo aparte. Porque después es difícil encontrar. Ok. Ahí está. Por último me he hecho rubor. Yo fui a una clase de maquillaje hace... cuando tenía, pues... Ahorita tengo 38, 37 años. Digamos que fui a los 17 años. Hace 20 años me fui a una clase de maquillaje. Porque quería aprender a maquillarme. No sé maquillarme. Entonces dijeron que para las caras largas, para las que tenemos la cara así larga, hay que ponerse el rubor siempre aquí, aquí y así. Reírnos y marcar esa parte. Pero hacerlo echado, porque si lo hacemos hacia arriba, se va a alargar más la cara. Entonces, ahí. Por último, mi delineador. Negrito, negrito para los ojos. Yo delineo la parte de arriba, no esta parte. Pero lo delineo por dentro. Es decir, por debajo de las pestañas lo maquillo. Por debajo. No sé si se ve una diferencia. Bueno, pues. Listo. Y ahorita mismo, bueno, ya estoy lista. Y ahorita mismo ya me voy con mis hijos a la calle a comprar algo que necesito. Les voy a grabar un poquito de ahí de la calle. ¿De acuerdo? Mi cabello está creciendo normal. Ha crecido un poco, pero mucho, mucho no. En realidad me gusta el cabello cortito. Pero esta vez lo quiero dejar crecer. A ver qué tanto me dura la maña de no cortarlo. Porque siempre me gusta cortarlo el cabello. Y bueno, ya por último les voy a enseñar algo. Pero no se fijen en mi desorden, por favor. Ahí para que ustedes vean algo que siempre me están preguntando. La barriguita está creciendo. Pues sí, está creciendo bastante. Ahí está. No se ve, ¿verdad? Pero... Ok, ahí. Ahí. Está creciendo mi barriguita. Y pues ya supuestamente 4 meses. Supuestamente, no sé, la verdad. ¿Cuántos meses ya? Pero mi último control que fue en junio, el julio, 25 de julio, pues me dijeron 3 meses. Ya este 25 me tocó otra vez mi control y ya, supongo que ya entre los 4 meses. En realidad, no sé llevar esa cuenta, pero bueno, vamos a pausar el video. Bueno, nos detenemos aquí, mejor dicho, por decirlo así, y ya regresamos con lo que es el pasito que vamos a dar, ¿de acuerdo?
saluden. Hola. Bueno, ya mismo vamos a llegar a Macro. Vamos a ver si es que ahí adentro de la tienda nos dejan grabar. Primera vez que voy a entrar a grabar. No sé si nos dejarían. Yo he entrado ahí hace tiempo, pero pues no sé si es que cambiará la tienda, si hay productos nuevos. No sé. Así que vamos a averiguarlo ahora. Aquí nomás, joven, aquí nomás. Por la puerta. Ay, ay, ay. Ahí está Macro. Macro. Ok, ya entramos, pero vamos a hacer a los que no estamos grabando. Espérate por acá. Ven, Santiago. Quiero ver si hay batidores. Oh, a la hora que bajé de la moto. Sentí del lado derecho un fuerte movimiento, no sé si era del bebé, que sería un dolor muy fuerte, sinceramente, me duele al lado derecho del vientre. Miren, acá hay estos bowls. Ah, de la marca Recortes, 25 soles. Hay sartenes. Sí, no es de embalaje. Quería ver si había batidoras, pero no hay batidoras. Moldes también venden acá. Moldes. Primera vez que veo moldes. Miren, 20 soles. 20 soles para los queques con cono. No es desmoldante. Ah, no. No, no es desmoldante. Y este, como el que encontré en... ¿dónde compramos? En Oeschle. Pero este es más chiquito, pero está 20 soles, miren. Macro de Chiclayo. Y aquí hay moldes para pay. Santiago, ven, 11 soles. Bueno, ahí les doy precios para que tengan. Miren, para bizcochos así. Yo tengo una receta que me enseñaron y se llama terrina, usando estos moldes, terrina. Para tartaletas, moldes. Santiago, ven. ¿Qué es esto? Ah, parrilla para mesa. Miren, bonitas cosas hay. Termómetros, bandejas. Termómetros, ¿dónde está hablando? Termos. Vamos a ver, acá hay más moldes, ¿ya? Sino que... Quería preguntarle al joven de seguridad si es que podía grabar, pero cuando apenas les preguntas te dicen no. Porque piensan que están grabando por algo malo, pero bueno. Yo tengo prueba de mi canal, pero... No sé, vamos por acá, ¿verdad? Está grande esta tienda, está grande. Losa, lo que me encanta. ¡Ay, no, acá me muero! A ver acá. Ah, no, yo pensé que era de repostería. Bueno, no hay mucho de repostería. Hola. Hay cuchillos, cucharas. Para allá está de repostería, pero están arreglando. Acá hay platos. Estos platos quiero comprarme para enseñar en mis videos. Una tacita de café, ¿quieres? 6 soles. Aquí es una tacita. No. Ya pues, 6 soles, 4 soles, todo lo que es losa. Ya, cuídate, cállate, si no voy a tener que pagar algo que tengo que llevar roto. Por allá no hay nada más. Vamos por acá, Santiago, ven. Me duele mi vientre, la verdad, me duele mi vientre. Me quedé paradita por ahí un rato para que pueda reposar, pero bueno. Acá hay copas. Voy a buscar lo que tanto estamos buscando del plástico film. Vamos a ver si es que hay por acá el plástico. Vamos a ver. Miren, también hay así de plastiquito. 9 soles. Oh, sí está caro. Spirex, champú. Vamos por acá, plástico, que a mí me gusta ver los plásticos. No, me duele. Ay, no, me quedo mirando de mala gana, de mala... No sé si vieron, pero... Bueno, cualquiera, pues, ¿no? Que te va a tu negocio a grabar. Ay, de estos quería la vez pasada. Ah, no, acá está más caro. Yo me compré así unos chiquitos, venían como 8. Si no me equivoco, me costó algo de 5 soles. Acá solamente 4... Bueno, 5 soles vienen 3. Mira, mami. Sí,
Sí, hijo, deja ahí, deja ahí. No agarres nada. Si no, nos van a gritar. A ver, van por acá. Miren lo que acabo de encontrar. Hijo, ya estoy mirando. Espérame. Tú te desesperas. Como el que yo tengo, chicas. Por si alguien quiere, miren, acá el macro está 18,90. Yo quisiera comprarme otro, la verdad que es bien útil, bien útil. Pero ahorita pues no he traído, he venido por otras cosas. No puedo, cuando uno va a comprarse algo y tiene tu presupuesto para que te compres algo que ya está seleccionado, no puedes gastar en algo más. Así que acá hay plástico, pero plásticos, aquí en Chiclayo yo les recomiendo una tienda que se llama Rey. Y ahora sí, ¿cuál enséñame? ¿Cuál dijo cuál? ¿Mm? No, ¿quiere que te compre? Ya tienes eso ya. Ay, no, sí, pero yo quiero comprarme otro, pues, hijo. Por lo mismo que es bien útil. No, no. Ahí vamos a ver por acá. Ok. Bueno, ahí hay dulces. ¿Qué? No. Ahí no te venden por unidad, te venden por paquete, Santiago. Miren, acrílicos. No, sí me sigue doliendo el vientre. Del lado derecho. No, esos vasos no, hijo. Mire, acá hay copitas para las... Para las para bebidas. Para los bocaditos, miren. También para las bebidas. Yo en el canal de Lucy's Case compartí ahí con estas copitas y dulces. Puede ser chinchines, puede ser maní confitado. Variedad de dulces ahí. Miren, está 6,90 soles y vienen 10 unidades. Bueno, y hay opciones para que ustedes vean. Recógeme ese papel que acabas de botar. Listo. Sí, hijito, sí. Acá hay otros vasos. No muevas, hijo, porque te vayan a llamar la atención, ¿sí? A ver, vamos a ver más acá qué hay. Ah, acá hay de... Acá hay cañitas, sorbetes. Estos son los que no se aconsejan para repostería porque son bien flexibles. Estos solamente son para los jugos. Mira. Estos de acá son de cartón, de papel dice. Hawaii. De papel, pero no, tampoco no aguantaría para una torta. Son plásticos. Se dobla. Se dobla. Hay cucharitas, hay platos de colores. Ah, seguridad. Security. Vasos descartables. Sí, hay un montón. Lo que yo quiero buscar son platos para fiestas, hijo. Ven. Yo quiero buscar ese plástico film, pero no hay. O capaz está por otro lado, pero vamos a ver. Lejía. Papel toalla, 22 rollos, dice. Yo no sé ni por dónde ir. Espérate. No, acá está cerrado. Por acá está el papel higiénico también. Vamos a ver. No grabo muy arriba porque saben que... Vamos a ver. Ah, también hay para alimentos. Me han dicho que acá hay mantequilla y plástico film. Eso es lo que quiero, justamente eso es lo que quiero ver. Pero pues parece que no hay, no sé. A ver. Bueno, que supuestamente acá es más barato, pues. Vamos a ver. Supuestamente aquí es más barato para todos. Acá compran los mayoristas para su negocio, para abastecer sus negocios. Pero yo veo que los precios igual son altos. A ver, la leche condensada sí está 3,70. Sí está barata. Sí está barata. Vamos por acá por las bebidas y nos damos la vuelta por allá. Bueno, la leche condensada sí está barata. Hijo, no te me aloques, ¿ya? No me estoy alocando. Es que todo quieres, mi amor. Vamos a ver. No, acá hay bebidas. No encuentro el plástico fin. Y como es primera vez que entro a grabar acá, me da miedo que me griten o algo. Bueno, gritarme no creo, pero sí me van a llamar la atención. Galletas, quiero ver si acá hay una galleta que quiero que no hay, que no he encontrado ya en otras tiendas. Vamos a ver. Se llama Coronita, ahí está, Coronita. Esa galleta es de hace años y es muy rica.
Sí, pero no hay. Ducal, soda. Soda, Ritz. No hay. Son unas galletas chiquitas, pero no hay. Sublime. Lentejas, chinchines. De todo hay, pero no. No hay lo que estoy buscando. No hay. Vamos a ver del otro lado. Oh, así por cantidad. Vamos a ver si es que... No, acá ya son caramelos dulces. No hay la galleta. Me seguiré quedando con las ganas de esa galleta. Chisitos, chisitos. Yo me como todo eso. Yo solita me lo acabo. Me encantan los chisitos. Uy, los olé, olé. ¿Quién no ha comido estos chocolatitos? 60 unidades, ¿cuánto vienen acá? Bueno, se cortó, pero bueno, va a seguir grabando. Estamos haciendo un recorrido para que ustedes vean, a ver qué tanto hay en esta tienda. Ya déjalo. Mira, el baile está a 60 soles. Santiago, ven. El amargo de Angostura. Bueno, es para hacer pisco sour, pues, pero... Ese ginger ale, ese es rico. Ese es bien rico. La leche condensada sí está bien barata, el 3.80. Está 3.80, está bien barato. No encontré lo que es el plástico film. No lo encontré. No sé por dónde habrá. La mantequilla supongo que está allá en los lácteos. Ah, vamos a ver la mantequilla si es que está allá en los lácteos. Vamos a ver. Ah, y otra vez por acá tengo que pasar. Vamos a ver. Yo me comería una bolsa grandota de chisitos, una bolsa de papitas light. Todo eso lo compartiría. Lo comería yo sola. Vamos a ver por allá si es que hay la mantequilla. Supuestamente están los lácteos. Vamos a ir a ver. Vamos a ver. Pavo, pollo, de todo hay. Ok, vamos a continuar por acá. Ay, no, por ahí no pasa carroche. Ay, así vamos por acá, espérate. No, quiero ver la mantequilla, a ver si es que hay mantequilla. Hay que comer. Miren, acá cuánto está, miren, a ver, cuidado. La crema de leche para el ganache. 14 soles. Wow. Y dice acá también crema repostera, no sé cuál será, está vacío, 10 soles con 20. Y estaba 15, esto 15 en otro lugar, ¿no es cierto? Sí, acá dice. Ahí dice, a usted ahora 0.97. Mira. 11.90, 12 soles. ¿Qué cosa se pone? Ah, será chantilly, supongo, no sé. Acá hay otra marca. No sé. Acá los yogurts. Vamos acá, por acá, hijo. ¿Qué quieres, hijo? Ven. ¿Cuál quieres? Le dice su hermano. Como yo se entiende, hizo dinerito. Dice, cuando Santiago le pide algo, él le compra. ¿Vamos? Ok, yogur, no encuentro mantequilla, vamos a ver. De aquí. Ay, mi yogur favorito, Milquito. De aquí ya no vamos a ir No vamos a ir a Real Plaza a grabar. Allá les voy a compartir también otro poco de lo que voy a hacer. Vamos a ver acá. No, acá hay carnes. Carnes. Ah, acá hay mantequilla. Acá hay. Y acá hay. Ok, bingo. Sí, mi amor, pero ahorita no he venido para hacer compras de nada, solamente de lo que te mencioné en la casa. Miren, la barra de kilo de sellos de oro, 18.90. Viene barra de 2 kilos, 18.90. La danesa, no dice ahí, no dice el precio. Pero de la margarina primavera, multiusos 15.80.
La sello de oro también es margarina. Primavera, que queda, dice aquí. 16,65, también es margarina. A ver acá, bueno, aquí ya está la caja, pues, ¿no? De 8 kilos. La caja de la margarina Primavera, la que está aquí, la multiusos, que la unidad está 15,80, la barra de 2 kilos. Y aquí vienen 8 pagarras de 2 kilos. No, ahí bien claro dice. 4 bloques de 2 kilos, 62,69. La Primavera, 63,35. Y mantequilla, mantequilla La Gloria, de 200 gramos, 6,50 soles. O sea que está carito. Está carito. Pero pues para el que paga, claro, ¿verdad? Para pagarte con lo que tiene, con lo que vale, porque estás usando algo bueno. Y aquí hay la otra mantequilla Laibe. Ahí dice bien claro, mantequilla Laibe. 8 soles con 90. El pote de 200 gramos. 8 soles con 90. Entonces sí había la mantequilla. Ya buscamos eso, ahora vamos a ver si es que hay. Lo que no encuentro es el plástico film. Bueno, la verdad no sabría decir si es que hay más. Acá hay mariscos, buenos salados, helados, verduras. Sí, pero no es época de comer helado. Hace mucho frío aquí. Ah, acá dice 5 soles con 50. Ah, hielo dice. Ok, ¿qué más? No hay nada más. Frutas. Vamos a ver si hay más por acá. Ven, Justin, Santiago, vamos. Esa viejita. Ok. Miren, balanzas digitales. Miren, acá hay de para repostería. Dos opciones. Oh, pero están caritas. 59 soles. Bueno, 60 para mí. 60 soles. No se prende. Tampoco. Este es de metal. 79,48. Este sí es más grande. Ay, no, pero bueno. Yo soy un gatito bueno. Ahí. Mira, mami. A ver. Ah, esos son, son lámparas. Lámparas. No toques nada. Acá hay batidoras chiquitas. Acá hay batidoras. Ya me dijo. Sí. Ok. Gracias. Aquí hay una batidora. Sí, esas son Nicolás, acá hay batidoras. Esta es una batidora Oster, dice aquí. 49,89. Oster, mira. Oster es buena. Esta acá también es buena. Si no juegues, no son juguetes, hijito. Sí, no te loques, que a mí no me gusta que aparentes como que eres malcriado. Sí, esta es otra marca. Maco. Y Maco también es buena. Este es un mixer. O triturador. Batidora. Sí, pues, pero también es triturador. Así viene, miren, marca Philips. Philips también es buena marca. Batidora de Taurus, 152 dice acá. 152. ¿Licuadora? Ese de ahí, si no me equivoco es ese. Sí, licuadora de mano. Mira, todas batir licuadoras, guafleras, 500 mililitros. Tostadoras, me pasó el dolorcito de acá del vientre, les cuento. Uy, verdad que estoy con la música acá, ¿verdad? Uy, ay, ay. Bueno, ojalá que no me reporten al canal. Ah, acá está. Este es el plástico film. Este es el plástico film. Bueno, no se puede abrir. Así se puede abrir. Sí, ese es el plástico. Ahí está. Este es el plástico film. Bueno, acá dice 4.20. 4.20 la cajita. Entonces está bien el precio. Y si compramos un paquete de 50 soles con 85. ¡Wow! Y este mucho más grandote, 39. ¿Y por qué? 50. 39,90. Mami, pero. Seguro que acá viene uno sin. Ah, ya, por el largo creo que es. Y acá supongo que es más grueso. ¿Cómo será, pues? ¿Cómo será? No entendí yo, compa, no entendí yo. Ya, vamos a ver. Bebé.
Vamos, bebé, vamos, bebé. Ah, no, hemos ido allá a la parte de acá del... No, ya es caja, ya. Bueno, ya hasta aquí hacemos pausa y vamos a ir a lo que es este el Real Plaza. Y nos vamos a ir para allá a grabar. ¿Ya? Ok. ¡Mami! Y ahora sí nos vamos a Real Plaza. Vamos a ir por allá. Vamos. De aquí a Real Plaza sí está. Por acá, por la derecha, ¿no? Está más cerquita Real Plaza. Usted sígame nomás, ya está. Solo que me dan. ¡Ah, ya! Salía por acá. Ya, ya, caracho. No, sí, pero ahí salía de carros, hay que respetar, pues sí. Ya, a ver, ¿cuánto tardé? Ya, ya. La plaza está allá al fondo. No sé si ven verde. Una pared verde. Ahí es Real Plaza. Bueno, por acá yo sí tengo, se podría decir que tengo... ya ven, mira, una salida de carro, ¿ves? Por eso no te dejan entrar por acá. ¿Entiendes? Tú eres una persona, entonces, no podemos salir por ahí. Ahí hay un bulevar, ese bulevar es grande. Y aquí el rico champú. Champú chipirayano. Y las ricas cachangas. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Con cuidado para cruzar. Allá, esa pared al fondo, verde, de frente. No, pues seguir. Pero la plaza, pues hijo, que queda todas las tiendas. Ah, ya, bueno. Allá está la pared de esa Falabella que pertenece a Real Plaza. Así le está diciendo mi Yoshi que debo hablar. Vamos a pausar un poco. Que ya llegamos a Real Plaza. Como ya llegamos, me acabo de comprar unos ricos maní dulces. Ay, Santiago, bien. Casa Izaga. Allá está Oesle. Este mall es bien grande, así que vamos a ir. De todos lados un poquito. ¿Ya? Quítame un poquito. ¿Dónde se fue tu hermano? Ven, aquí no es para jugar, Santiago, ¿ok? Porque hay carros que cruzan para acá y para allá y después te pueden atropellar. Primero vamos a decir. Oh, primero vamos a ir a Bechle, a ver, vamos a ver. Bueno, me acabo de comprar maní dulce. Ya, le estamos llevando a Bechle. Vamos a ir al segundo piso. Dame la bolsita, hijo, a lo mejor. Dame la bolsita. No, gracias. No, gracias. Ay,
Sí, Santiago, ven. Sube. ¿Qué pasa? Sí, pero no es juego, sube. Acá es perfecto. Te agarras de acá y te vas subiendo. Él no puede con su genio. ¿Qué pasa si te caes? ¿Te mueres? ¿Saben qué? Con esto de las bolsas biodegradables y no sé cuánto, están vendiendo la bolsa. Acaba de hacerse su compra. Se acaba de comprar una polera. Pero me dicen que no me pueden entregar la bolsa. ¿Pueden creer eso? O sea, dicen supuestamente que no, que contamina y no sé cuánto las bolsas y todo lo que está supuestamente saliendo por las redes. Miren, agarra, yo soy tu chompa, tu polera que te acabas de comprar. Ahí está dobladita. Vamos, vamos. Yo sigo más vergonzoso. La cosa es que se acaba de comprar su polera. Sale sin bolsa. Pero si tiene, acá tengo el voucher. Se ha comprado su polera. ¿Dónde está el nombre? ¿Dónde está el nombre? Polera. Polera. Polera olivo, dice acá. Bueno, el punto es que no nos dieron bolsa, salió sin bolsa. Vamos a ir a ver más allá adentro, vamos a ver qué hay. Tal vez compremos algo. Vamos a entrar a una tienda de repostería a ver si nos dejan grabar, ¿ya? Bueno, la otra vez yo les grabé de noche, ahora vamos a grabar de día. Se ve más bonito de día. Claro, se ve todo de día bonito, pues. Miren, allá hay curso de cumbre. A ver, vamos a chismosear. De repostería supuestamente porque hay una batida. Vamos por allá, Justin, a pasar. Solamente para mirar un ratito. Es una buena escuela, cumbre, aquí en Chiclayo. ¡Oh, my God! ¡No puedo creerlo! Oh. ¿Qué? Una torta. Es pastelería nacional e internacional. Así que si desean aprender junto a los mejores, pues esta es la oportunidad de que puedan aprovechar de nuestro taller de pastelería. Este 4 a 8 no se puede perder. Las vacantes son limitadas, así que si ustedes desean aprovecharlo, pueden ubicarnos en Eugenio Lora y Lora 625, Organización Patasca, o nos llaman al 2287-90. A las personas que le dimos 5 de la tarde. Ok, ya no vinimos ya porque van a repartir, entonces nosotros no hemos estado ahí. Como no hemos estado ahí, ¿para qué vamos a pedir tortita, verdad? Vamos a ir a Promart. Vamos a ir a Promart. A mi tinga. Ahorita no. Rimi. Esa tienda me encanta, pero no me dejan grabar ahí adentro. Casa Ideas. Ahí de repostería. Ahí es donde me compré la vez pasada un Pirex. No me acuerdo cuánto costó. Y les dije en el canal de Lucy's Cakes, pero pues no me dejan grabar aquí. Pero bueno. Vamos entonces a entrar a Promart porque vamos a buscar algo. Justin quiere. Vamos a ver allá. Promart. Bueno, acá hemos estacionado la camioneta un ratito. Así, ya lo vi. Justin, un gato. A ver, vamos a entrar acá a Promart. A ver, vamos a buscar. ¿Tú también lo vas a necesitar? Sí, pues vamos a buscar. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Esa cosita? Vamos, ¿no puede decir el cargador de luz? Ajá, algo así, como un cargador, ¿no, hijo? Sí, eso era. ¿Acá era? Miren las lámparas. Bonitas lámparas.
Vamos. A ver, vamos a ver por acá si es que... Sí, este es el otro sector, el otro lado, hijo. Es como un cargador lo que estamos buscando, ¿no? Es como un cargador. Es una cajita que si tú lo cargas... Daniel, dame, yo lo llevo. ¿Es una cajita qué? Que tú lo cargas al 100% y cuando no tienes dónde conectar tu cargador, le sacas el cable, lo conectas ahí, lo conectas al celular y le da batería. Vamos por allá de frente, a ver. Vamos a ver si es que hay por acá. Él la ha visto, pero no sé si por internet o dónde. Montones de puertas. Ah, ya sé, creo que debe estar por acá, yo sí. Ese es de teléfono, interruptores. Acá. No sé de más, pues hay que ver. Santiago, ven. Bueno, voy a estar pausando cada un momento del video para que no se vea... No se haga tan extenso el video y después tengan que estar editándolo. Creo que estaba en una esquina. No, pues siempre cambian de cosas, de posición las cosas, hijo. Mami, mira una pistola. No es pistola, hijo. Es para la bomba de agua. A ver. Ahí está, este, ¿ya ves? Hace rato hemos pasado por acá. Cargador portátil. Había unos blancos. Cargador portátil. 20 soles. No están los blancos, habían blancos. No, ya se acaban, pues hijo, te estoy diciendo. Ojalá sea bueno, a ver, hay que comprar uno, pues. El morado puede ser para mi mujer. ¿Mm? 3.000 este. Acá lo conecto. Acá que se conecte. ¿Mm? Me cortaron. Eso no funciona. Ya uno no me parece de ahí. Está nuevo. Ya ese pues. Ya vamos, Santiago. Deja ese en su sitio, ven, vamos. Vamos a llevar eso. Santiago, vamos. Déjalo ahí. Estamos hablando. Déjalo ahí. Que no vamos a llevar eso. No, solamente uno, vamos. Pues ese. Déjalo en su sitio. ¿Ya está? Ya vamos. Vamos al botón. Ah, sí, ese sí estaba así feíto, güey. No sé, a ver, ve bien otro. Por la caja no interesa porque la caja la vamos a... Ah, sí, pues a la final por la bota. Este. Ya, este también. Más bonito. Ya vamos, vamos a apagarlo. Es mío. Ok, vamos a apagar y de ahí a la casita. Bueno, a mí me gustan los plásticos, ya sabes. Estas cajitas que llevé la vez pasada estaban... Tengo de estas. Son 5 soles. Bueno, tengo una. Cae de color, 6 soles. No te voy a dar. Lo presiono ya. Está que lo prendo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué más hay acá? Miren cuántas cosas bonitas. Santiago. Bueno, ya compramos nuestras cositas. He comprado otro de estos plastiquitos y el cargador. Y también sin bolsa. Vamos a esperar a que nos dicen nada. Rápido. Quiero chicken. Ya uno para él y uno para mí. Pero no tengo dos de un sol. Ah, ya, entonces un sol nada más. Pues. Ya vamos. Salieron dos. Metí un sol y salieron dos. Ya, dame el rojito para mí. A la boca. Abre. Así. Eso se llama suerte. Vamos. Eso se llama suerte.
una bolita, un sol. Salieron dos. Bueno. Ahora sí a la casa. Ya nos relajamos un rato.